tenía una hermana que es muy buena y entonces ella me dijo que yo te voy a enseñar, no te preocupes. Y ella me empezó a enseñar poco a poco y gracias a Dios que aprendí a tejer. Empecé a hacer tejiditos pequeños, servilletas. Ya de 13 años empecé a hacer un huipil. Y de 15 años yo ya sabía tejer bien. Los huipiles y los tapetes son dos clases lo que más hago. Pero gracias a Dios que con eso ahora me estoy ganando la vida. Tradición que las mamás sean las que enseñen a las niñas a tejer, así que a los 7 años empezamos a aprender lo básico, ¿verdad? La unida, la arreglada, los primeros pasos para el brocado, pero ya se perfecciona tipo 15, 16 años que ya se empieza a perfeccionar ya la técnica de los dos lados. En nuestra cultura es lo primordial, ¿verdad? Nosotros aquí plasmamos nuestra cultura, la naturaleza, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ser tejedora es un privilegio porque es lo que nuestros antepasados nos heredaron. Es lo que podemos decir que somos mayas, mayas de Chiquele. Mi hijo, él es el que me ha inspirado a trabajar, a buscar superarme y querer tener lo que una familia normal pueda tener, ¿verdad? Económico y todo, y gracias a que puedo tejer, creo que sí puedo anhelar en un mejor futuro. Los colores que inspiramos es lo que viene de nosotros, nos inspiramos de lo que vivimos, de la naturaleza. Entonces una máquina no tiene nada de eso. Nosotros plasmamos aquí una cultura, un sentimiento. Así que el que se lo lleva se está llevando toda una tradición también. Muchas veces este trabajo no solo se queda aquí, sino se va lejos. Así que lo que uno quiere enseñarle a las demás personas es que valoren esto. Pues San Antonio Aguascalientes se ha visto que es el mejor tejido de Guatemala, orgullosamente, ya que es el único que tiene el trabajo de los dos lados. Pues que sean bienvenidos a un pueblo rico en cultura, que estamos abiertos a mostrarles que San Antonio Aguascalientes tiene de todo. Porque de eso vamos a vivir el resto de nuestra vida. Y para mí es un orgullo el saber tejer, porque ese es un arte que nadie lo puede comparar con otro trabajo, porque este es un trabajo muy especial.
no solo es un arte, ¿verdad? Sino que al igual es algo en que yo ayudo a mi esposo a aportar dinero, ¿verdad? Esta es la cultura de nuestros ancestros y que no queremos pues que se pierda. Y este trabajo es de gran valor. Es de gran valor porque este es el desarrollo de nuestra comunidad.